Bueno, me vaya a perdonar que haga este vídeo aquí tumbado, pero es que hoy pensaba hacer este vídeo allí, en la sede de la Fundación Spirit Ball, pero tengo un lumbago, ayer me pegué un crujido en la espalda y no me puedo mover. Ya sabéis, los que habéis padecido alguna vez de lumbago, que no estoy ya para hacer muchas tonterías y a veces ya las burradas que hago, pues está claro que no. Hoy, perdonadme, perdonadme, no me he dado cuenta, la media del Barça del niño. Bueno. Hoy quería hacer un vídeo y como no tengo tiempo y hoy tenía que hacer este vídeo, lo voy a explicar aquí, aunque sea aquí tumbado, que tiene que ver con el proyecto que muchos conocéis y que tengo el orgullo de presidir, que es la Fundación Spirit Ball, una pequeña ONG en la cual nace el personaje de Spirit Man, que no viene de la sanidad, del Spirit Ball. Los niños me llamaban el hombre del Spirit Ball, Spirit Man. Me lo pusieron con todo el cariño. Este proyecto, pues bueno, tenemos unas instalaciones que os iré enseñando en vídeo, cuando esté mejor ya de la espalda. Un sitio, pues bueno, pues que es un sitio de juego, donde van niños, ya no solo de juego, sino que también allí van por las tardes, pues niños que tienen dificultades sociales y económicas, sus familias. Y que bueno, pues una cosa que puse yo en marcha, que nació en el año 2012, yo antes venía haciendo unas actividades de voluntariado, pues en distintas asociaciones, con las Monjillas del Pilar, que tratan, bueno, distintas asociaciones con las que va a colaborar, y un día decidí, pues bueno, pues montar un sitio donde los niños fueran a jugar, ¿no? Yo tengo, sabéis todos, cuatro niños, tienen la suerte de, bueno, pues de poder tener unos padres que tienen unos trabajos pues dignos, donde pueden apuntarse a determinadas actividades extraescolares y bueno, pues que gracias a Dios, pues y tienen la suerte, porque hasta para pa nacer hay que tener suerte donde nazca, de poder tener determinadas cosas que otros no pueden. Y bueno, pues como ya muchos sabéis, yo que no pretendo cambiar el mundo, pero sí, por lo menos, mejorar el entorno y hasta donde pueda llegar, pues distintos niños de aquí, de Granada, pues vienen a estas instalaciones. Que gracias a la colaboración de mucha gente de Granada y de muchos sitios de España, pues había hecho posible que hoy tengamos un sitio, pues donde van a pasar allí todas las tardes, llegan a las 4:30, se van sobre las 8:30, 9, hacen allí sus deberes, están allí jugando y sobre todo allí lo que hacen es jugar. Porque lo que mejor hay en la fundación es el personal que tengo allí trabajando, porque son gente excepcional. Lo que hacen con los niños, cómo trabajan con ellos. Y allí lo pasan bomba, ¿no? Porque realmente estos niños lo necesitan más que nadie. Y tienen todo el derecho del mundo también a jugar. Y eso para su crecimiento personal y estar en un sitio donde además pues los podamos descargar a sus padres que tienen pues dificultades económicas, sobre todo grandes, pues puedan allí pasar los niños un rato pues agradable de juego. Y también, pues bueno, pues de estudio para hacer los deberes y esas cosas. Yo, bueno, pues aquí he puesto una información en el texto. Nosotros vamos a montar allí, en la entrada de la fundación, en la entradilla que tenemos, voy a montar una tienda. Y voy a poner ahí a trabajar a una persona muy especial, que ya la conoceréis los que vayáis yendo. Y allí voy a poner para vender pues, todo tipo de artículos, sobre todo camisetas y unas cositas que va a hacer esta persona que va a trabajar ahí, que os va a encantar. Y lo que se nos vaya ocurriendo. De primera, me gustaría pues vender camisetas que a muchos os gustan pues, con el Yeah, pero sobre todo, porque el Yeah es un grito que viene ya de la labor que hacía yo cuando empecé a dar a conocer este proyecto por muchos colegios de España, no un grito que hacíamos cuando conseguíamos hacer la actividad del Spirit Ball en los colegios, una actividad solidaria súper bonita que la lleva Chu, un profesor de Barcelona, que hace unos eventos extraordinarios en los colegios, que es parte de la fundación para dar a conocer nuestro proyecto. Y me gustaría que muchos de vosotros que sabéis dibujar, porque yo dibujo como el culo, pues nos mandarais dibujos que tengan que ver con esto, con la Fundación Spirit Ball, con Spirit Man, que no tengan nada que ver con la sanidad, ni con los dos hospitales, sino con esa labor solitaria para hacer camisetas chulas y venderlas, ¿no? Y además, pues bueno, pues esos dibujos, poned además el nombre de las personas que lo hacéis, y poder hacer esas camisetas. Tenemos una persona que nos va a hacer esas camisetas, que para hacernos los dibujos y todo eso. Y bueno, y venderlas, que bueno, que sé que os gustan mucho las camisetas y poder hacer camisetas chulas y ese dinero poder destinarlo a todos esos proyectos que estamos llevando a cabo en la fundación. Otra de las cosas que hacemos en la fundación, como ya muchos conocéis, es
Bueno, con todo este tema de la sanidad hemos destinado dinero, gracias a vosotros, para ayudar a determinados niños, sobre todo, que veréis dentro de poco a Rubén en un vídeo cómo se ha recuperado de la operación esa que tuvo tan grande la espalda y que vosotros costeasteis, por estos recortes que estamos teniendo. Y la fundación también hará ese tipo de donaciones gracias a vosotros, porque es que lo que más les jode a mucha gente es que esta fundación no tenga ninguna subvención pública, porque no creo que el dinero público esté para estas cosas. Esto es una cosa que hago yo y que muchos de los socios que estáis, pues hacéis posible, gracias a todo ese dinero, que se desvía para la corrupción, porque estas cosas seguramente no las tendríamos que hacer. Si algunos no se dedicaran a robar todo ese dinero público que dicen que se destina a la sociedad para proyectos sociales, por los cojones. Bueno, pues nada, una de las cosas que necesitamos también y que hoy iba a pedir es que nosotros, para que el proyecto sea estable realmente y digamos, se le dé una estabilidad a este proyecto a la fundación, si lográramos 4.000 timing, que somos ya unos 1.000 y pico, gracias a vosotros nuevamente, a todos aquellos que ponéis 1 euro al mes. Pues a través de este enlace, pues consigamos llegar a esos 4.000 timing para que este proyecto sea un proyecto ya estable. Es verdad que hemos dedicado mucho dinero en montar todas las instalaciones que tenemos, que son maravillosas, pero siempre nos va haciendo material deportivo que nos hace allí falta. A veces, pues bueno, hay que comprarle cosas a los chavales. Pero bueno, también todo lo que nos podáis donar de juguetes, de material escolar y todo eso, sabéis que nos viene de perla. Así que nada, iré haciendo vídeo y retomando mi labor como Spiritman que he dejado abandonada estos 2 últimos años, pero que gracias al equipo magnífico que tengo, pues ha sido, pues bueno, se ha mantenido y que muchos de vosotros también, pues habéis hecho posible con vuestra aportación, ese granito de arena que todos ponéis. Y nada, pues que aquí estoy recuperándome del lumbago, que estoy como una alcayata y que efectivamente la edad pues no pasa en balde. Así que muchas gracias a todos los que habéis posible esto y por favor, a por esos 4.000 Teaming, los que forméis parte de Teaming es nada más que darle a unirse a este grupo y ya sois socios de Fundación Spiritball. Iré haciendo vídeos, como los que hacía antes, vídeos graciosos, que sé que a algunos no les hace gracia, pues nada, no me veáis, vídeos cachondos que hacía para dar a conocer el proyecto. Pondré algunos de los que ponía antiguamente, gente que se prestaba, y haré esos desafíos, pues con algunos famosos que se prestan. Es verdad que ahora se prestan menos porque ya a algunos les doy yuyu, ¿sabéis? Porque como me meto con los políticos, pues algunos me tienen miedo. ¡Qué miedo! ¡Da Spiritman! Bueno, que gracias a toda la buena gente de Granada y de todos los rincones de España que colaboráis con esta pequeña fundación, esta pequeña ONG que se llama Spiritball y de la que nació este personaje. ¡Hostia! Que me he pegado aquí, me ha dado hasta el reflejo en la espalda, de la que nació ese personaje que se llama Spiritman. ¡Yeah!